Vamos a comenzar con el destapado de estos aparatos. Viene un poco compleja lo que es quitar las tapas, sobre todo la tapa superior de la tapa que cubre los CDs. Aquí tenemos, para poder recorrer esta tapa, tiene que hacer hacia atrás. Hay que quitar estos tornillos en la parte trasera. Estos dos tornillos, son tres tornillos por tapa lateral, son dos, la izquierda y derecha. Ahí ya quitando las tapas, aquí hay unas orejas, son cuatro, dos por lado, para poder recorrer esta tapa hacia atrás. Hay que presionar en la parte superior esa junta que tiene ahí para desactivar los broches, poderla recorrer así, jalarla hacia atrás. No es necesario que quitemos o desatornillemos la basecita de la antena de la MFM, esa dejarla ahí y la tapa va a salir hacia atrás jalándola. Aquí en el plato de discos, bueno, debajo de esa charola está unos motorcitos donde se le cambia la banda si este no trabaja. Esto es aprovechando lo que hicimos ahorita con él. Este es lo que es el carro del CD. Cuando lo levanta uno hay que tener mucho cuidado de no jalar los conectores que son flexibles. Aquí pueden ver una polea blanca que trae una bandita, esa. Pueden aprovechar a cambiársela para que salga y entre su carrusel. Aquí es el cuidado que les digo de los contactos. Estamos quitando la tapa trasera de donde está el ventilador. Y miren, si el problema de este aparato fuera de que no activan los relés de salida de audio, bueno, ya hay que cambiar el integrado. Pero en esta ocasión, esa tapa que vemos ahí coloradita de color ladrillo es la tapa principal donde está el procesador y están los reguladores. Ahorita vamos más adelante. Si está dañado completamente, hay que desatornillar, hacer esto. Si no, no lo hagan. Hay que desatornillar la caja de donde están las salidas de audio, que esa es ahí donde está el desarmador. Esta tapa de aquí, ahorita vamos a ver más adelante, es la principal. Ahorita estamos desatornillando y vamos a sacar la caja de las salidas. Los conectores hay que tener mucho cuidado, son muy sensibles y hay que tener cuidado al sacarlos. Y si es posible, con algún marcador, marcarlos cuando los vuelva uno a su posición normal. Aquí están los dos conectores de la caja de salida de audio con la tapa principal. Hay que meterle una espatulita para abrirlos. Estos son los relés. Si se activan los relés de salida de audio, entonces está bien el audio, las salidas. Estos filtritos hay que girarlos con la punta de los dedos, dándoles vuelta como el reloj y atrasándolos poco a poquito, unos milímetros nada más y volverlos a su posición. Este daño de este aparato es que prende, se escucha, pero al momento deja de escucharse. Las salidas están perfectamente bien. Todos estos filtritos. Esto es lo importante, denles un movimiento, no lateral, sino girarlos, pero volverlos a su posición. Estoy hablando de 1 o 2 milímetros nada más. Este es el de salida del buffer. Es el buffer, va en la parte superior de la caja de las salidas de audio normal. Aquí estamos haciendo la parte principal de todo el problema, aparte de los filtros. En esta etapa, se encuentran los contactos con el número CH501 y les voy a dar los voltajes. En la pata 1, 3 voltios, en la 2, 3, en la 3, 1.8 voltios, en la 4, 8.8, en la 5. Ahí debemos de detectar el audio. Es muy importante que encontremos ahí el audio en la pata 5 del 501. En la pata 6, 0 voltios, en la 7. Se detecta un nivel que no se mueve, muy bajito. En la 8 y en la 9 es tierra. En la 10, 0 voltios. En la 11 hay 13.5 voltios positivos. En la 12 y en la 13 hay 38 negativos. En el contacto CH502, en la pata 1 hay 0 voltios. Hasta la pata 4, 0 voltios. En la 5, aquí esto es muy importante, es donde se resolvió casi todo el problema. En la pata 5 del conector CH502 hay que excitarlo, testearlo. Yo lo testeé con un multímetro análogo por 10, en la escala de 10, y hay que apagarse y volverse a encender dos o tres veces si se activa. En la pata 6, 0 voltios. En la 7, 3 voltios. Y en la 8, 0 voltios. Bueno, espero que de algo les sirva. Gracias.